Bueno, lo que va a pasar acá hoy, la verdad que nos gustó la idea, estuvo buena. Creo que el vecino puede participar más cómodo estando acá en el barrio. Estela, bueno, y lo que pasa es que ustedes también tienen un salón, digo, en condiciones, digo, cubierto, con sanitario, es decir, ustedes tienen muchos pasos en esto del vecinalismo o del bien común. Sí, eso sí, bueno, eso se trata de mantener después de lo que se fue haciendo. Y bueno, es un orgullo para nosotros poder tener las instalaciones que tenemos y poder seguir manteniéndolas, a pesar de todo lo que vinimos transitando con el tema de la pandemia. Uh-huh. Igual pudimos sostener todos los gastos, que igual hubo gastos, igual se los mantuvo. Estela, ¿y ya volvieron actividades acá dentro de la vecinal o no? Sí, algunas actividades ya volvieron, como hacer cursos, curso de bordado chino, bordado en cinta, gimnasia. Y algunos cursos que se dan, cursos preparatorios así, también para distintas cosas. Uh-huh. Y sí, lo que son las fiestas también ya están ya en actividad, casi todos los fines de semana está ocupado. ¿Cómo se hizo el tiempo de pandemia que no había recursos, bueno, para hacer el mantenimiento de todo esto? Y bueno, nosotros teníamos unos ahorritos que fueron quedando desde cuando se podía trabajar bien, y bueno, con eso fuimos manteniéndonos. Uh-huh. Bueno. Y ahora, perspectivas para este año, digamos, para este 22, tengo entendido que hay una asamblea. Sí, ahora el viernes, mañana, tenemos la asamblea extraordinaria, así que invitamos a los vecinos también que participen, y bueno, luego veremos con qué arrancamos después, con alguna fiesta, veremos. Estamos bastante perezosos para arrancar con las fiestas, porque tenemos el salón ocupado prácticamente todos los fines de semana, incluso los domingos, viernes a la noche a veces también está ocupado el salón. Y bueno, las cosas son así, ya que la gente no pudo hacer fiestas, le cedemos que puedan hacer la fiesta la gente, más vale. Uh-huh. ¿Eso habla bien de usted, entonces? No sé, creería que sí, pero bueno. Que lo eligen al salón, me refiero. Sí, eso sí, sí. Y aparte tenemos alquilado el salón hasta el 2023, también hay fechas anotadas. Así que bueno, contentos de poder brindarle a la gente buena comodidad. Y siempre aspirando a algo más, que veremos qué es lo que podemos continuar haciendo. Yo creo que estamos bastante completitos.